Oye, pues eso yo, papá. Sí, yo lo sé, que te lo conocía, pero... Para dejar algo avisado. Exacto. ¿Cómo muere de manera más repentina? ¿Qué sufría él? Yo tenía como 18 días con ese problema. La apatía de los médicos allá en la cárcel. El protocolo que hay que usar en este país para poder mover un reo. Y producto del caso en el que él estaba involucrado, ustedes bien saben cómo se actúa, cada quien cuida su puesto y nadie quiere tomar decisiones. Y para mí que la prolongación del tiempo con su problema de salud provocó esta situación. Porque un problema de hepatitis, un problema de vesícula, eso no es para perder tiempo, eso es para actuar de una vez. ¿Fue dirigida a la muerte de él? Bueno, no quiero decir eso, pero sí puedo decir que hubo descuido, mucho descuido. ¿Por qué? Descuido en el centro penitenciario, porque cuando él fue la primera vez, le dijeron que era un proceso infeccioso normal. Cuando él le dijo, pero mira los ojos, tengo amarillo y estoy orinando muy amarillo. Y yo, no, los ojos amarillos, toda la parte de tu color tiene los ojos amarillos. Donde él nunca tuvo sus ojos amarillos. ¿Cuántos días? Hepatitis viral. Sí. Imagínense cómo uno se va a sentir con esta muerte así repentina, porque para nosotros fue así repentina, porque para mí el José Luis no estaba enfermo. A mí él no estaba enfermo. ¿La última vez que usted lo había visto? ¿Sabe? Bueno, yo tengo mucho que no lo veo, pero sabía siempre de él, porque su hermano iba continuamente a verlo allá a la Victoria. Pero yo, por problema familiar, enferma, no podía, por eso no pude, pero siempre me... tenía contacto de saber de la familia. No, no, no.